Pero eres tú quien tienes que estructurar qué es lo que quieres hacer y hacer una pauta, cómo vas a hacer los pedidos, cómo le vas a dar de comer. La cosa es llegar a eso, mira. ¿Y cómo estás? Paola dice, aquí tiene la pregunta, dice, tengo un chavo en casa y también chihuahuas, pero no se llevan bien. Imagino que la pregunta va, ¿cómo lograr que los chihuahuas se lleven con el chavo? Alguna vez recuerdo que tú mencionabas en uno de los videos que cuando los perros se pelean entre sí es porque no tienen una figura dominante en casa. No hay un humano que sea el alfa. Entonces, el mismo trabajo que se hace con el chavo se debe hacer también con el chihuahua. Primero, demostrar que en casa eres tú quien controlas la situación, eres tú quien das las pautas, eres tú quien alimentas, eres tú quien sacas a pasear, eres tú quien controlas todos los aspectos de la vida de tus perros. Cuando los perros entienden eso, entre ellos prácticamente no tienen la necesidad de no llevarse bien o de buscar ser los dominantes de la casa, porque ya tienen una figura dominante. Entonces probablemente el problema puede ser que quizás algunos de los dos, o no sé si los dos, no tienen o no te tienen todavía como la figura principal para ellos. Cuando logres hacer con trabajo, disciplina, usando herramientas adecuadas y llegar a ser tú la persona, la principal persona, tú y tu familia, antes que los perros, como que los líderes de la casa y quienes manden, entre ellos no tendrán la necesidad de pelear. Exacto, porque recuerda algo importante, ellos son animales de manada y la manada siempre tiene un líder. Una de las cosas que consejo, no sé, puedo darte es estructuras, paseos donde ellos hagan actividades como manada y se reconozcan como manada, pero que reconozcan que la que está orientando de ese paseo y estructurando qué van a hacer durante ese paseo eres tú. Eso lo vas a lograr con carácter, con disciplina y con mucha repetición. Tienes un perro que es muy temperamental y que entiende que es muy bulloso, muy peligroso, que es el chihuahua, pero tienes un perro de un temperamento alto que está seguro de sí mismo, que en el momento que él se obstine puede tener una pelea con un perro que es mucho más pequeño y puede generarle daño, o el chau chau se puede fastidiar y sabe que no es una amenaza y lo va a ignorar completamente porque son así. Si no lo ven como una amenaza, él, por lo menos en mi caso, el mío no hace nada, se queda tranquilo, los ignora. Pero eres tú quien tienes que estructurar qué es lo que quieres hacer y hacer una pauta, cómo vas a hacer los pedidos, cómo le vas a dar de comer, cómo le vas a disciplinar en el momento que cometen que hacen una pelea. Pero eres tú quien tienes que decir, pues yo soy la que manda aquí, ustedes hacen caso, en el momento que pelean, parar la pelea inmediatamente con mucha fuerza y ponerlos que estén echados uno al otro y con ellos. Pero siempre recuerda que son animales de manada. Tienes que estructurar eso, ya sea con paseos, con juegos y mucha disciplina.